Tengo que dar las gracias a los grupos de música rock, Álvar Santana y a Totem, que no sé si está por aquí, la tienda de discos, que han sido los que han empezado a organizar el tema este del concierto solidario que celebraremos el día 16 en la Sala Voz. Toda la recaudación será destinada a paliar un poco el sufrimiento del pueblo saharaui de las inundaciones que sufrieron durante el mes de octubre. Estoy, digamos, recién llegada de los campamentos, con lo cual, si antes ya estaba concienciada, porque desde hace años que colaboro con el pueblo saharaui, ahora muchísimo más. He estado en el campamento de la Yun. Lo de las inundaciones es impresionante, es decir, las casitas de adobe se han caído como si fueran de papel, y hay muchísima gente que han perdido lo poco que ellos tenían. Entonces ya tenemos en cuenta que estamos hablando de un pueblo que no solo te llega al corazón por su generosidad, porque es un pueblo pacífico, alegre, que viven con una dignidad tremenda, ¿no? Si a todo eso, y a, yo creo, un poco la necesidad que tenemos los españoles, ¿no?, de echarles una mano. Digo lo de necesidad porque creo que tenemos muchos, o sentimos como un deber moral con ellos. Estamos en una época ahora que parece que es al revés, que nos estamos puteando unos a otros, dentro del mismo país, dentro del mismo continente, dentro del mismo planeta, estamos intentando separarnos, crear más fronteras y de repente nos juntamos aquí para ayudarnos, para ayudar al pueblo saharaui en este momento, ¿no? Yo colaboro con algunas ONGs y cada vez que me llaman para esto, como ser humano, pienso, joder, nos podemos ayudar, ¿no? Nos tenemos que ayudar y cosas como estas, que en las que no importa si el evento es más grande o más pequeño, no es igual que un concierto de U2, que puedes meter 100.000 personas, pero todos cuentan. Eventos como este, que es más pequeño que el que pudiera ser U2 o quien sea, todo cuenta, ¿no? Todo es un granito de arena, ¿no? Y luego, por otra parte, como artista me siento un poco agradecido, pero extraño también, porque dices, joder, es que al final, gracias a Dios, nos llaman porque tenemos ese poder de convocatoria para que la gente, gracias a la música une de una manera a la gente muy, muy especial, muy, muy positiva. No es como la política. La música une a la gente de una manera positiva. Cuando hay un concierto, cuando hay un evento musical, pides a la gente que vaya para ayudar a los demás, la gente va de buen rollo, ¿no? Y eso es lo que me imagino que pasará el sábado y quiero que pase. Que lo llenemos, la Sala Voz, para ayudar al pueblo saharaui, ¿no? Pero por otra parte, cuando me llaman para estos eventos, digo, joder, deberían hacerlo los políticos y la sociedad en sí, de verdad.